Amigos, durante la tarde de hoy, el país ha vivido una zozobra en términos de los medios noticiosos que han estado, en cierta forma, compitiendo sobre la noticia del estado de salud de Willy Miranda Marín. Nosotros queremos distanciarnos de eso, hemos querido comenzar nuestro programa de hoy con un pequeño homenaje al amigo que siempre vivirá con nosotros independientemente de su estado de salud por las aportaciones que ha hecho al pueblo puertorriqueño. Para aquellos que no le conozcan bien, quiero compartir con ustedes que Willy es graduado de Administración Comercial y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde en 1969 obtuvo un grado Juris Doctor. Fue admitido a la práctica de la abogacía en el 1970, y ha sido reconocido como un extraordinario administrador, tanto en el ámbito público como en el privado. Fue vicepresidente del Ejecutivo del Banco Gubernamental de Fomento, fue principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Fuentes Fluviales en aquel momento, actualmente Autoridad de Energía Eléctrica, fue ayudante general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y comandante de la Guardia Nacional de Puerto Rico con el rango de general de división. En el ámbito de la empresa privada, Willy ocupó los principales puestos ejecutivos de las compañías San Juan Cement y las empresas Díaz. En su vida política, reelecto un cuarto término consecutivo como alcalde de la ciudad de Cagua, implantó en Cagua el modelo de gobernanza democrática que ha realizado iniciativas extraordinarias, muy creativas, que constituyen la esencia del éxito de su programa de gobierno. Yo tuve la oportunidad de participar junto con él en innumerables reuniones con organizaciones de base comunitaria de la sociedad civil, del sector privado y el gobierno, y en el caso de las organizaciones comunitarias, un ejemplo de iniciativa de autosuficiencia extraordinario. Willy ha logrado exitosamente proveer sentido de dirección y reestructurar el trabajo administrativo del gobierno municipal de Cagua, estableciendo una visión que ha transformado la ciudad de Cagua en lo que los cagüeños y ya todo Puerto Rico llama como un nuevo país. Por eso yo creo que el país de Puerto Rico ha estado conmovido durante la tarde, porque Willy ha sido una persona que ha tocado la fibra moral de este país, siendo un político distinto. Por eso, mientras escuchaba todas estas noticias que se estaban dando a través de la radio, la forma de expresar mis sentimientos fue a través de unas décimas que, a mi entender, recogen los sentimientos que han estado aflorando durante esta tarde y noche en los corazones de todos los que hemos tenido de cerca a Willy, ya sea física o espiritualmente. Así que para él y para el pueblo, que sentimos lo mismo, estas décimas a Willy Miranda Marín.
No es fácil improvisar una décima urgente cuando te viene a la mente un nombre particular, el de un hombre ejemplar que en Caguas fue un paladín, pues allí le puso fin al pensamiento pequeño, le ofreció al país su empeño, Willy Miranda Marín. Se quedan en el tintero muchos sueños e ilusiones y se componen canciones a su claro derrotero. Ser político y sincero no parece ser afín, pero él construyó un jardín botánico de esperanzas donde cultiva alabanzas, Willy Miranda Marín. Sembrado, seguro germinará, porque en buen terreno está y seguirá bien cuidado. Aunque el yerbajo esté al lado, la raíz robusta emana, esta tierra borincana tendrá un reverdecimiento, pues Willy le dio su aliento a una patria soberana. WORO DT 13.1 Fajardo, Puerto Rico, Canal 13, el canal de la familia.